Sí, en realidad, como hemos hablado bastante ya, yo pienso que en general toda la parte de gremios, las asociaciones, estuvimos haciendo un hilo que es muy similar. Estamos hablando de que el país requiere que todos, incluyendo lógicamente los poderes, nos pongamos de acuerdo en entender qué significa que el país necesita certeza. O sea, lo contrario de certeza se llama incertidumbre. Incertidumbre es cuando estás dispuesto en algún modo, en alguna esfera del poder, cualquiera sea, legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, y todo lo que implica eso ahí, llámese municipalidades, todo, a cambiar el orden establecido y los acuerdos establecidos. Y pienso que lo más importante de entender acá, el fondo de la situación, es que lógicamente, en este caso, había un reglamento y el reglamento fue modificado, no fue cumplido, no fue tomado en cuenta. Entonces, es importante que el mensaje que estamos dando, en cierto modo, es que todavía falta, específicamente en este pedazo, pues yo pienso que tanto el Poder Ejecutivo como muchísimas de las estructuras que existen en el país ha hecho un gran trabajo en todos estos años y sobre todo con el nuevo gobierno, en entender de que la certeza y la capacidad que tenemos de demostrar que somos un país, no, la palabra predecible habla mucho del futuro, estoy hablando del presente, que somos un país que cumple los reglamentos que estamos actualmente, cada cosa que se establece, es algo que Paraguay tiene sólidamente establecido dentro de su ADN, digamos, del día a día operativo. Yo pienso que esa es la tarea que está pendiente, yo creo que el mensaje que tenemos que dar todos es, le necesitamos. Y al poder político necesitamos esta seriedad, necesitamos esta certeza, necesitamos parar estos espacios de incertidumbre que en cierto modo van a ir a parar en algún momento dentro de lo que es la evaluación, ¿no? De los calificadores. Son pequeños spots, pequeños puntos que ellos van a ir marcando. Ahora, también es cierto, y quiero aprovechar este espacio para dejar claro esto de aquí. El Poder Ejecutivo, con un trabajo que ya lleva años, el Poder Ejecutivo ha participado, apoyado en el anterior gobierno, ya está, digamos, trabajando con el Senado justamente en la ley del servicio civil. La ley del servicio civil es una ley bastante bien estructurada, muy discutida, muy trabajada con toda la línea, que va a permitir establecer los marcos para poder evitar este tipo digamos, de cosas que uno no entiende qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero otra vez volvemos al mismo principio. Está bien que coloquemos las leyes, hay reglamentos y todo. Lo que tenemos que entender es que todos estamos obligados a cumplir, todos estamos obligados a tener la capacidad de respetar todos los acuerdos y lo que hacemos. Entonces, el mensaje que quiero dar es simplemente que estamos en una ventana que Paraguay necesita que todos los actores, incluyendo a toda la parte política vital e importante dentro del país, entienda este mensaje. Necesitamos certeza, necesitamos salir de esta ecuación, digamos que Paraguay todavía tiene algunos espacios donde por algún motivo y puedo apelar a cualquier razonamiento diciendo que es un tema político, no. El tema político también tiene que tener una lógica de un marco y una lógica de respeto a lo que se acuerda. Lógicamente que es coyuntural, estoy de acuerdo, pero tendrá una vigencia de tiempo y mientras esté vigente se tiene que respetar. Entonces, ese es el mensaje que yo creo que es más importante tener presente. Jaime, en cierto modo se suele pensar de que las decisiones políticas o las cuestiones políticas no tienen tanto impacto en términos económicos, pero en realidad también causa preocupación, entiendo, en el ámbito empresarial y en términos económicos, que se tomen decisiones, como estabas diciendo, sin tener en cuenta los reglamentos, las leyes o las normativas vigentes. Ese es el principal mensaje que pone en entredicho tal vez la credibilidad del país y es una cuestión que tenemos que tener mucho cuidado porque de repente nosotros en el país mismo manejamos un poco más los contextos, pero en el plano internacional muy difícilmente se pueda dar explicaciones de ciertas cosas que van ocurriendo también, ¿verdad? Sí, bueno, yo personalmente he dicho varias veces que yo creo mucho que uno de los grandes puntos fuertes que tiene Paraguay, fuertes, es que la capacidad que hemos tenido de nuestros últimos 25 años de trabajar en lo que llamo la autopista paralela,
que es el sector económico que ha permitido que Paraguay despegue, que genera una serie de condiciones muy favorables para muchas cosas. Se ha mantenido en cierto modo, digamos, aislado, no aislado no es, pero con muy pocos vasos comunicantes, muy pocas uniones con esta avenida que nosotros llamamos política. Inclusive yo creo que hoy en día la avenida económica, la avenida de desarrollo, la avenida del impulso del sector privado, está muy alineada con la avenida del Poder Ejecutivo. Este es quizás uno de los momentos más claros donde tenemos un Poder Ejecutivo súper alineado con la línea de desarrollo y sacar a Paraguay en una vía muy rápida hacia condiciones que nos permitan no solo desarrollarnos, sino que aumentar nuestra capacidad de impactar socialmente a todos los pequeños agujeros. Hambre cero, por ejemplo, es uno de los ejemplos, ¿no? Esa discusión que tenemos. Ahora, es cierto que cuando hay esos vasos comunicantes, cuando hay esas uniones o esas intersecciones de esta autopista política o la autopista judicial, vamos a entender que también es una autopista importante, nos puede provocar demoras, daños, retrocesos, retardos en la capacidad que tenemos económicamente de conseguir las condiciones para que el país esté mucho mejor de lo que es. Pero a veces merece estar mucho mejor de lo que estamos. Hemos hecho un gran desarrollo estos últimos 20 años. Justamente por esa capacidad que hemos tenido de administrar esto correctamente. Y también la parte política, en cierto modo, entendió eso ahí. No hace falta que te ponga ejemplos, pero vos vas a mirar miles de lugares donde la parte política se mete en la parte económica y es nefasto. El país no solamente se bloquea, sino que se paraliza y deja de tener condiciones de ser competitivo. Pero Paraguay no tiene esa condición y yo creo que el sector político lo que le falta un poquito es acabar de entender su rol vital y su rol, digamos, de importancia que tiene en esta ecuación. Si el rol político, dentro de la lógica que yo justamente ya he tratado muchas veces, que la lógica en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, es una lógica en cierto modo vertical, pero la lógica en el sector político es de mucho debate y mucho acuerdo en forma horizontal. Es quizá uno de los poderes donde más se necesita acordar y respetar reglas y acuerdos que lleven a una sola línea. Y yo pienso que ese es el desafío importante y como ya escuché en todos estos días, Roma no se construyó de un día para otro, ¿no? Yo creo que Paraguay también ha transitado unos años muy interesantes de crecimiento, digamos, de experiencia que hemos tenido y yo creo que esta es la oportunidad de que demos un paso más. Están todas las cartas puestas sobre el sector político y si uno mira todo el proceso que tuvimos esta semana, se da cuenta que independiente de que se haya querido justificar y haya habido muchas razones y haya muchas cosas, el fondo de la cuestión no es si es tal persona o tal persona. El fondo de la cuestión es, ¿estamos dispuestos a tener reglas claras y respetarlas y hacer que todo el proceso se dé de una forma muy, pero muy ordenada para conseguir un resultado, cual sea el resultado o no? ¿Vamos a modificar o no las condiciones para favorecer una posición u otra? Y yo pienso que esa es la tarea que está pendiente. Yo espero que este tema de las avenidas que te digo económicas, donde estamos, yo creo, hoy en día bastante alineados ya algunos actores, lo podemos desarrollar sin que nos afecten estas pequeñas cosas que están ocurriendo en la parte política, ¿no? Paraguay lo ha hecho, ha demostrado eso ahí. Yo pienso inclusive que uno de los ejemplos más claros es, si vos mirás atrás los 25 últimos años, te das cuenta que hay escenarios políticos que Paraguay atravesó muy complejos y la capacidad que tuvo el país es bastante notable de salir adelante a pesar de. Y uso un ejemplo latinoamericano que es muy importante. Cuando uno mira a Perú, con todos los desastres de los presidentes que lo enjuiciaron, que lo sacaron, que el Congreso, que todo, y te das cuenta que el país continúa desarrollándose independiente de todo esto acá, eso habla de una fortaleza institucional importante. Y pienso que también países que lo hemos tenido. Hasta ahora, yo pienso que lo tengo muchas veces como modelo, pero también tuvo un impasse político importante, que es Chile, con todo lo que ocurrió, con todas las condiciones que tuvo, pudo, digamos, en cierto modo, hacer que la avenida económica y de desarrollo del país, llámese desarrollo en una forma totalmente contextualizada, pero completa, pudo continuar a pesar de tener estos desafíos institucionales. Yo confío en eso y espero que todos mis amigos del área política también hagan un poco una reflexión en esa área. Y esto va a continuar, esto tiene que continuar, yo pienso, porque todos los resortes que en cierto modo uno tiene para poder establecer si consideró que no se respetó el reglamento, son importantes que se activen.
Jaime, me parece muy interesante ese mensaje que estás transmitiendo en torno a lo que es también los avances del Poder Ejecutivo y cómo los otros poderes del Estado de repente dan la sensación de que están empujando en una velocidad diferente, ¿verdad? Tal vez están dando avances en diferentes cuestiones, pero pareciera ser que el Poder Ejecutivo está dando una mayor impronta a lo que sería este establecimiento, un escenario en el cual Paraguay pueda lograr el gran objetivo del grado de inversión. Hace poco estábamos teniendo también la gran noticia de que Paraguay estuvo emitiendo en los mercados internacionales, inclusive en moneda local, ¿verdad? Una cuestión que es sumamente importante y marca un hito histórico en términos económicos, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que Paraguay tenga algunos sectores que no acompañan con la misma dinámica esta lucha o este camino hacia el grado de inversión, ese camino va a seguir tardando, ¿verdad? Y es una cuestión que preocupa porque Paraguay ya tiene muchas condiciones para ese grado de inversión también. Totalmente, por eso te digo, yo no quiero dejar de lado una cosa que no es tan visible, pero es real. El Poder Judicial también se ha puesto las pilas y yo pienso que ha trabajado en los últimos 3 años muy fuerte en establecer mecanismos que permitan que salvemos esta distancia que tenemos. Hoy está digamos, todo lo que son los juicios en modo electrónico, hay una cantidad de cosas, hay una mayor celeridad en algunas cosas, se ha cambiado algunas resoluciones. O sea, yo pienso que en este momento tenemos de los tres poderes dos muy alineados con lo que Paraguay necesita, entendiendo que el poder sirve, digamos, de algún modo para acelerar o retardar eventualmente políticas que nos afecten a todos. Lo que nos falta un poquito, como te digo, es que el poder legislativo, vuelvo a insistir, donde más se necesita el debate, donde más se necesita la capacidad de tener personas que tengan esa vocación de trabajar en respetar, escuchar, construir desde diferentes tipos de miradas, haga este examen de conciencia, digamos. ¿Estamos o no estamos empujando a donde todos, digamos, estamos mirando que tenemos que ir? Y tenemos que ir por una simple razón. Paraguay se merece estar en un lugar diferente. Yo coincido mucho con muchas cosas que hemos escuchado los últimos 6 meses. Paraguay tiene que salir de este tipo de retraso que tenemos, ¿no? Es como si cada momento paramos, estamos en autopista y en vez de ir a la velocidad que tenemos que ir, estamos yendo, de repente vamos a 80, de repente vamos a 20, de repente vamos a 40, de repente vamos a 120. O sea, no acabamos de tener una velocidad constante que permita que hagamos grandes pasos en poco tiempo. Y son estas pequeñas discusiones que ya vamos ya una cantidad de días discutiendo de este tema a nivel general, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que acabar de superarlas o por lo menos mitigarlas, por lo menos ser conscientes. Yo hay una frase que siempre resalto de una persona que trabaja mucho en el desarrollo personal que dice: aceptar tus limitaciones o tus problemas es el primer paso a querer cambiarlas, no justificarlas. Y yo pienso que aquí los actores políticos tienen que un poquito mirarse un poco hacia sí mismos y decir, esto que estamos haciendo, ¿qué grado de beneficio colectivo, no particular, tiene sobre Paraguay o qué grado de daño causa a la imagen país o al proceso que todos estamos llevando adelante? Pero vuelvo a decirte, esto es algo que va a caminar. Esperemos que se desarrolle en los siguientes días. Vamos a ver cómo avanzamos. Y como yo le he hablado ya a mucha gente de la parte de inversión, esto Paraguay lo ha tenido varias veces. No hay que ni asustarse ni decir, forma parte del proceso de crecimiento y forma parte del proceso de construcción de un país diferente. Esperemos que avancemos así. Jaime, aprovechando también tu contacto, ya estuviste mencionando brevemente, pero quería profundizar un poquitito más. Este proyecto de ley de servicio civil que está presentando ahora nuevamente el Poder Ejecutivo a consideración del Legislativo, ¿tienen esperanzas en que esto vaya avanzando por los canales correspondientes y que tenga un efecto positivo en materia también del ordenamiento del Estado, teniendo en cuenta de que se trata de un proyecto que busca ir generando reglas o un marco normativo para diferentes cuestiones que hoy de repente están en vacíos legales o en cuestiones que no tienen una reglamentación demasiado clara? ¿Este proyecto genera expectativas positivas desde el sector empresarial? Totalmente, es quizás junto con el de pensiones. Antes teníamos compras públicas, pero yo pienso que es casi una de las partes de los pilares, de las cuatro patas, digamos, de reforma del Estado, ¿no? El servicio civil es quizás uno de los pilares principales, y es por la necesidad de poder ordenar de algún modo toda la estructura de gasto del Estado en la parte más esencial, que es servicio civil, que son las personas, es lo principal. El Estado no puede funcionar sin personas que tengan una claridad desde el punto de vista de qué es lo que va a ocurrir. Así que nosotros esperamos que esto ya lo venimos empujando, porque lo hemos empujado desde
prácticamente arrancó en el gobierno anterior. Este gobierno realizó una excelente labor de hacer los ajustes en los puntos que estaban en discrepancia, sobre todo con algunos actores principales dentro de lo que es la función pública. Y el proyecto que fue presentado realmente tiene muchísimas cosas positivas, así que espero que esto tenga un tratamiento en lo posible, lo más rápido posible, ¿no? Tener esta pata le va a permitir al Estado paraguayo, sobre todo al gobierno actual, tener una de las estructuras más claras y mucho más ya arreglada con respecto a la antigua ley que teníamos que regía el servicio civil. Este es algo esencial para el país, nos va a ayudar mucho porque es una de los puntos que resaltan las calificadoras. Así que es muy importante que entendamos que el gasto del Estado es un problema de todos los paraguayos, no es un problema del gobierno. El gasto del Estado y su calidad de gasto impacta a todos los ciudadanos, desde los bebés hasta la gente de mayor edad. Entendamos una de las cosas que si el gobierno no tiene dinero, no puede ayudar a la gente que está desprotegida de algún modo, llámese personas que están jubiladas, llámese personas que no tienen capacidad porque no tuvieron nunca una jubilación, hasta personas que están naciendo, ¿no? O los chicos, el tema hambre cero pasa por todo ese tipo de cosas. Entonces, tener una racionalidad en la capacidad de gastar ordenadamente, sobre todo en servicio civil, que son toda la parte de funcionarios públicos, es esencial. Así que esperemos que esto sea tratado, la brevedad, y confiamos en la capacidad de los congresistas de sacar esto adelante. Eso justamente es fundamental, Jaime, que el sector político, en este caso el Poder Legislativo, entienda la relevancia y la importancia de este proyecto y se busca no tener demasiadas modificaciones que afecten el espíritu del proyecto. Ahora, evidentemente está en la potestad del Poder Legislativo también ir introduciendo variantes que ellos entiendan que ayuda a mejorar un proyecto en específico, pero hay que cuidar mucho de que se mantenga justamente la idea principal de que se pueda ordenar muchas cuestiones que ya estábamos diciendo, hoy están totalmente desordenadas también. Así mismo, yo vuelvo a decirte, yo pienso que hay una cosa que es difícil juzgar a un poder, en este caso el Congreso, solamente por hechos aislados. Están mal los hechos aislados y tienen que ser marcados y tenemos que corregirlos. Pero hay una labor constante de muchísimas cosas que hemos sacado y se ha tratado y se ha podido sacar, ¿no? Entonces yo rescato, digamos, que la función que tiene el Poder Legislativo es ayudarnos a todos a tener los marcos normativos y los marcos necesarios para que el país salga adelante. Esta es una de las oportunidades que tienen en este momento el Congreso, el presidente del Senado, donde está en este momento, está en la mesa principal del Senado, de poder avanzar sobre esta ley que es muy necesaria. Lógico, va a requerir un análisis totalmente de acuerdo, pero también requiere una gran capacidad de entendimiento de parte de los senadores de todo el trabajo que ha sido realizado los últimos 4 años. Es mucho tiempo. Y el gobierno le ha puesto un esfuerzo enorme en los 6 meses que vamos prácticamente, 6 meses, casi 7 vamos a cumplir ahora, de gobierno, en revisar y hacer los ajustes necesarios. Acuérdate que esta ley fue presentada inicialmente para una primera revisión en el gobierno anterior. Lo intentamos impulsar, fue retirado después de una serie de observaciones y la ley fue empujada de vuelta y presentada de vuelta ahora para el tratamiento formal ya dentro del Senado, ¿no? Y después pasar a diputados. Pero entendamos que esto es crítico y esperamos que este mensaje sea claro también para los señores senadores, para que podamos tener esto acá. Y lógicamente la Cámara de Diputados es una Cámara muy importante y pienso que en este momento también es una Cámara que tiene que realizar estos análisis y alinearse. Pues hable siempre el Congreso tiene que estar alineado, el poder político, yo le llamo. El tema del poder político es toda la parte política se encuentra o se encuentra representada con la gente que está tanto en diputados como en senadores. Ambas cámaras son esenciales, yo creo que la de senadores sí es muy importante por estos tratamientos, pero esperemos que esto avance. Jaime, ¿hay alguna cuestión posterior que ustedes consideren de que se tenga que ir tratando después de este gran objetivo del proyecto de ley de servicio civil? ¿De repente tienen algún tipo de prioridades del ámbito empresarial que consideren importante para ir encaminando también todo este proceso económico? Sí, yo pienso que dimos ya un paso, que fue la creación de la superintendencia de pensiones, que yo pienso que es la labor más importante que tiene Paraguay en este año, aparte de todos los programas que ha presentado el presidente Santiago Peña, que pienso que son correctos, tenemos muchas cosas que son relevantes, definir al final Itaipú como un modelo de cosas, definir una cantidad de cosas, pero hay dos puntos que son cruciales para nosotros. La primera es, ¿qué vamos a hacer con las jubilaciones? ¿Qué vamos a hacer con la caja? ¿Cómo vamos a plantear una ley de reforma
la jubilación, que va a tener el control de la superintendencia, lógicamente, va a tener una serie de factores que son ahora viables a partir que esa superintendencia fue creada. Pero administrar el tremendo déficit que va a llegar ya casi a 300 millones de dólares de pérdida acumulada que tenemos año a año, que se puede llegar a convertir casi en 1.000 en los siguientes 10 años, y se va a convertir si no hacemos nada, es crucial para el país. El país no puede tener una pérdida de 1.000 millones por año en, digamos, en jubilaciones. Hay que arreglar esto acá con la urgencia que eso amerita. Entendamos que si acabas de vender, por ejemplo, 1.400 millones con todo el esfuerzo de los ganaderos, esa plata se va en un segundo en el agujero que tenemos en la caja fiscal de todas las cajas de los funcionarios públicos, justamente. Yo pienso que en ese sentido ellos deberían ser los principales o los principales preocupados, porque puede ser que le paguen ahora a los que se jubilan ahora, pero los que se van a jubilar dentro de 15 años no van a tener nada, porque no hay de dónde sacar la plata. Entonces yo pienso que esa es la prioridad número uno que debería plantearse. Y la segunda, en la calidad de gasto, lo que le hemos pedido muchísimo al Poder Ejecutivo, es estas revisiones que está haciendo el Ministerio de Economía en cómo gastar mejor. Ahí la prioridad número uno, lógicamente ya lo puso el presidente, es el tema de los niños, la parte de alimentación escolar. Está llevando adelante ese programa, es muy importante. Ahí también, como hablamos del tema de acuerdos políticos, intendentes, todo este problema que vimos es forma parte de la tarea de acordar una política pública. Y la segunda es salud. Definitivamente, la calidad de la salud, llámese de atención a través del Ministerio de Salud, la interdependencia con IPS, es una de las prioridades más importantes, ¿no? Hay otras, todas son prioridades, seguridad es otra prioridad, pero entendamos que esas dos que te acabo de decir, todo lo que se refiere, digamos, a jubilaciones, desde el punto de vista de sobrevivencia del sistema económico paraguayo. Y la otra pata, que es la parte social digamos, de lo que serían los chicos y la parte de salud propiamente dicha. Después están una cantidad de cosas. Yo siempre digo que la labor que le cabe en este caso al presidente es prácticamente titánica, tiene que atender muchísimas demandas. Paraguay es un país en gran transición hacia tener los motores necesarios para atender todos los frentes que requiere un país que se desarrolla, pero hay que darle prioridades. Entonces, lastimosamente, yo siempre digo que cuando das prioridad, dejas de atender otra cosa, ¿no? No puedes atender todo a la vez. Pero serían esas. Una vez aprobado, digamos, el servicio civil, yo pienso que se tiene que encarar con mucha fuerza el proceso de la reforma de jubilaciones. Ese sería vital. Y otorgarle la capacidad que cualquier ciudadano que no sea funcionario público se pueda jubilar, porque hoy no es un privilegio. Nosotros todos, en general, que no accedemos a una jubilación privada dentro del sistema, estamos pagando de nuestro impuesto para que se jubile un funcionario público. Entonces, hay una gran desigualdad aquí que se genera a través. ¿Por qué no tiene jubilación la señora que vende en el mercado 4 y ella con su impuesto está pagando la jubilación de alguien que trabaja dentro del Estado? Hay una injusticia social tremenda. Y eso hay que ponerlo en el tapete. Yo entiendo y respeto absolutamente la parte de capacidad de jubilación de los funcionarios del Estado, pero hay que acabar de balancear un poco esta injusticia social enorme que hay, porque se da estas diferencias por una serie de agujeros que fueron realizando a través de la primera reforma que tuvimos allá con el ministro Borda, que fue la necesaria, porque no había cómo hacer nada, pero tenemos que dar un paso más. Yo siempre digo que la evolución se trata de poner las condiciones para que estemos cada vez mejor y no lo inverso. Entonces hay que partir, como yo siempre digo, de entender dónde estamos, tener la capacidad de mirarse, de no justificarse, sino que decir, esta es la realidad, vamos para acá. Yo pienso que esos serían los focos.